depende, ¿no? Pero yo, por ejemplo, por la noche puedo escuchar canto gregoriano, escucho también mucha música clásica, música tibetana, para dormir, cuando estoy leyendo sobre todo. Y sobre todo porque también está mi hija corriendo por ahí, y entonces me pongo los cascos y aún así pues ella se hace ver, ¿no? Ella se hace notar. Pero después, por ejemplo, soy mucho de cantautores. La acabas de nombrar, Pedro Guerra, me encanta. De hecho, lo venía escuchando hace un poco de tiempo. Y en definitiva, soy de ese tipo de música. Sobre todo de la música más en castellano. Qué bueno. Sí. Vales para todo, ¿no? O sea, no. Sí, sí, recibes input de un montón de cosas. Yo creo que la música es necesaria. Yeah. Es muy importante. Y bueno, y los gustos musicales, pues cada uno son variables. No me gusta el rock. O sea, yo no soy de mucho rock. Una vez fui también a una fiesta house y sinceramente no es lo mío. Al que vaya lo respeto, pero no es lo mío. Y sobre todo también, pues no. Es lo que yo digo, si no tienes ganas de trabajar con gente que viene detrás. Gente joven, sobre todo, este año tú lo has visto, ¿no? Todo el mundo lo ve. Gente joven, gente diferente, gente con ganas. Por eso estoy yo en el partido como corrector, como puede ser, ¿no? Hombre, sí, sí, aquí puedes hacer publicidad de candidatos, de tu programa, de lo por que eso estoy ahí, por no, eso que la gente te conozca, está claro. Está por claro. Eso estoy ahí, porque realmente son gente que a mí me dan confianza. Y hablando con ellos, pues tenemos todos los mismos ideales y la misma intención. El trabajo duro. Javier Bright, del 15 al 20 de mayo. ¿Qué opinas de la ley de transexualidad? De esta ley que le permite a un niño, una niña, a una persona en general, cambiar de sexo a una edad a lo mejor más temprana de lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Es complicado. Yo pienso que a esas edades todavía no se sabe bien qué quiere ser. No sabe ni lo que... Bueno, esta era una de las preguntas que casi habíamos dicho de que iba a ser... obligatoria, por curiosidad nada más que teníamos, pero ha dado la casualidad de que ha sido una de las preguntas elegidas por Rafael Perdomo, ha sido una de las preguntas elegidas en el día de hoy. ¿Qué hace Rafael Perdomo en su tiempo libre, en su ocio? ¿Cómo ayuda en su casa? ¿Qué tareas hace? Hombre, la verdad es que en mi casa no soy un gran artista, ¿no? Hago alguna cosilla, lo típico, que si voy a tirar la basura, que si voy a comprar alguna cosa. Eso no es hacer ni cosas. Tirar la basura no es hacer cosas. Es un poquillo cutre, sí, la verdad. Pero no, te digo que no sé, pues te podría decir que haría virguería, pero no la verdad. No, yo en la casa no hago gran cosa, hombre, de vez en cuando barro unas plantitas que tenemos allí en la terraza, eso sí, riego y tal, ese tipo de cuestiones, pero en fin. Pero en las tareas domésticas no está, hago mucho, no, la verdad es que no me destaco por eso precisamente. No lo que aprender, como un filólogo de la lengua, porque utiliza palabras que no utilizan. Bueno, pero al final, no de una manera u otra, al final es guay, es importante que el mensaje llegue. Sí, sí, y sí, saber sí. Lo que en realidad. Y aprender palabras nuevas. Lo que en realidad quieres plasmar. Ya, y aprender palabras nuevas, que bueno, también es súper bueno. Importante. Dreamland sí, Dreamland no. Bueno, ya en la primera entrevista que tuve con David, dije que el caso Dreamland había sido el estímulo final para involucrarme en una organización política. Yo creo que el Dreamland se ha tratado demasiado mal. Se ha tratado de manera partidista y de manera errónea, desde mi punto de vista. Bueno, sí, tienes una publicación en Facebook hoy donde hablas de los beneficios de las Islas Canarias como paisajes naturales. Exactamente. Desde el primer momento se ha mentido a la población en cuanto a qué tipo de construcción se iba a realizar. No hay malos a esas horas, los malos son en de noche nada más. En cuanto levanta el sol se esconden, seguro, como las cucarachas. El salón me lo han robado dos veces. Por eso te digo, aquí nada, aquí como las cucarachas, salen de noche nada más, ¿no? Eres restaurador ahora mismo, ¿no? Sí, tengo un negocio, la bodega de Jandía. Va a hacer dentro de poquito 9 años y la verdad que estoy muy contento. Además, yo siempre he dicho que pertenezco a ese pequeño tanto por ciento que le disfruta con su trabajo. Ya, que es muy importante. Es decir, yo me voy de vacaciones y al cuarto o quinto día... Ya te lo están pidiendo. Y si tengo algún amigo por Zaragoza o algo y necesita un favor, yo voy y se lo hago. Es decir, ya. No me cuesta nada meterme en una barra de un amigo para echar una mano. ¿Qué te hubiera gustado ser de no tener que estar...? Un camarero desde joven. ¿Camarero? Desde joven, camarero. Yo siempre lo cuento a mis clientes. Yo estuve en el restaurante Joker comprando con Quique, con un señor. Pero quizás lo tengas. No lo sé. Por eso también te digo una cosa. La política también
tiene un problema. La política pervierte, corrompe. Entonces, mi idea, como persona que soy, muchas veces he hablado con mis amigos de esto y tal, y algunos dicen que 4 años, otros dicen que por vida, porque si lo haces bien, ¿por qué te vas a ir? Pues yo siempre he dicho que el tiempo justo son 8 años. No más que eso. No más que eso, y te explico el por qué. Porque tú tienes proyectos que a lo mejor no son a corto plazo, ni a medio. Estamos hablando de proyectos que a lo mejor son un poco más largo, a largo plazo. Entonces, para poder concluirlos. Exacto. Como tú quieres. Yo, casi me imagino. Estábamos hablando antes de hacer alguna cosa tal, no sales sola. Y no sales sola. ¿Eres músico? Bueno, lo intento. Estudio la escuela. Sí, sin duda. Me toca traer otro número, ¿no? Otro número. El número 3. El número 3, David. El número 3. Pues mira, esto viene más o menos a raíz de dónde naciste. ¿Qué estudios has realizado y qué mejores recuerdos tienes de esa etapa tuya de estudios? ¡Guau! Wow. Me gustan los mejores recuerdos, no los peores. Estudié informática en Gran Canaria. También hice bachiller. Hice el primero bachillerato en la escuela de adultos. Terminé la ESO en Fuerteventura, primero de bachillerato lo saqué en la escuela de adultos, como bien decía, y en Gran Canaria, los buenos recuerdos, me acuerdo perfectamente cuando hacíamos ligas de fútbol con los relojes, con el cronómetro, que poníamos el cronómetro a cero y tenías que clavar el segundo en, por ejemplo, 1:00, 2:00, 3:00 para marcar un gol. Claro, si le dabas a lo mejor 0-1 era larguero, o si le dabas 59 segundos, era palo. Entonces, qué bueno, o sea, que vamos el medio ambiente, que esté limpio. Ya, para mí es vital. Y una multita a tiempo, porque te van a decir, no vuelvo más, pero sí vuelven. Vuelven otra vez a hacer un asadero, vuelven otra vez a dejar los hierros, claro que sí, las cervezas tiradas, las botellas las tiran al mar, y es que luego nos quejamos de que no, que tenemos la isla sucia, claro, pero es que nosotros mismos la estamos ensuciando. Eso, es que muchas veces no es nosotros más limpia, mismos. El que más limpia, sino el que menos ensucia. Exacto. Está claro, ¿no? Y poner sobre todo más personal de limpieza, lo que es. Quédate cuenta, en mi pueblo hay uno solo, para todo el pueblo. Para la limpieza del pueblo. Para la limpieza del pueblo hay una persona sola, un chico. Sí, que me acuerdo que un día que fuimos a hacer una entrevista lo vi allí. Sí. O sea que eso es una de las y bueno, cosas. No quiero decir nada más porque sé que no quiero meterme en lío. Lo dejo ahí. Los líos son las corrientes de agua de los chinos, tú sabrás. Sí. No, a mí yo no le tengo miedo a ya. A enfrentarme con nada ni con nadie, te lo digo sinceramente. Llegará. Había mucho más vida. Pasaban los coches por el medio. Sí, la verdad que a mí me gustaba más como antes. Me gusta ver la peatonal, es verdad. Pero sí que había mucho más vida como antes, porque no es lo mismo que tú pases con tu coche por las calles principales y que tú veas los escaparates, se ve de otra manera, diferente. Porque tú dices, ay, mira qué bonita, pues me voy a parar. Por ejemplo, tú ahora mismo, si quieres ver algo, te tienes que bajar, tienes que buscar un aparcamiento, bajar, ir. Y muchas veces, por la pereza que nos da, no lo hacemos. Yeah. Mucha gente se prefiere trasladarse a Las Palmas o al puerto, a los centros comerciales, y no compran aquí. Ya, sí, tenemos que de tomar, me supongo, cuando tú tenías el negocio. Antes había mucho más vida en las calles que lo que hay ahora. Eso te iba a decir, ¿no? Que en la época que tenías el negocio, probablemente. Sí, muchísima más. ¿Por qué se ha perdido tanto aquí en Morrojable? No lo sé, la verdad. No lo sé. Yo creo que fue después de la primera crisis que pasemos en el año. Si me lo puedes recordar, que ahora mismo estoy en blanco un poco. Yo no conozco crisis ninguna, yo estoy en día. Especialidad de ginecología, por ejemplo. Aquí debajo, ¿no? Sí, porque la ginecología, un parto. No se te muere una persona, se te puede morir dos. Y es peligroso un parto. Y que nazca una persona, por ejemplo, en una ambulancia, sí, nosotros estamos preparados para atenderlo, pero nunca sabes lo que te puede venir. Yeah. Puede pasar cualquier cosa en un parto y es peligroso. Yo creo que la necesidad más imperiosa quizás sea ginecología, la especialidad de ginecología. Y también hospitalización, que puedas tener hospitalizado y con un control 2 o 3 días a una persona. Es verdad que físicamente el centro de salud de Morrojable no tiene esa capacidad. Se podría hacer. Tiene que hacer obras. Vale. Sí, se puede hacer algo. Puedes adecentar una zona para poner 6 o 7 camas y aumentar el personal inmediatamente. Podría. Por buscar soluciones. Por buscar soluciones inmediatas. Pero creo que más necesario. Vienen del lobo. Todos en esta vida creo que tenemos una razón de ser o de existir. Si dejas de tener esa razón de ser o de existir, dejas de existir. Y te pongo un ejemplo.
Yo creo que nos podemos tutear, ¿no? Hombre, Pedro, a estas alturas de la película. Te pongo un ejemplo. En Fuerteventura, yo recuerdo cuando yo era pequeño, en todo, en cada casa habían 3 o 4 burros. Ahora hay 3 o 4 coches. Ya. La evolución. Pero han desaparecido los burros. ¿Por qué? No tienen razón de ser. Y vamos más allá. Con tantas normas y eso que hemos puesto, nadie se atreve a tenerlo porque de repente aparece el Seprona porque tiene el burro amarrado que creen que es de mala manera o tal, porque la norma dice que tiene que ser con esto tal, y te metes. Pues entonces, ¿qué han hecho? Desaparecerlo. Prohíbes de llevarlos a que la gente ya a última hora los tenías por llevarlos a una romería. Pues tiene una razón de ser. Bueno, pues yo lo tengo porque me gustan las romerías y participamos. En un recuerdo del año 2020 dice: me gustan las personas que tienen siempre conversaciones interesantes y también silencios inteligentes. Eso lo escribió ella hace 3 años y hace 3 días revivió, digamos, ese post y dice: tanto las palabras como los silencios tienen su cosita. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Duñi? A veces no le damos la importancia de vida al escuchar, porque hay mucha tendencia a ir de protagonista hablando. Y eso sí que es un problema. Es muy importante hablar y expresarse y comunicarse, pero qué bonito es el silencio cuando uno es capaz de escuchar y darle una pensada a todo lo que le llega durante toda una jornada para meditar y para pensar los pasos que uno tiene que seguir dando. A mí me enriquece como persona. Teniendo como tienes una hija adolescente total y absolutamente con 15 años, ¿qué opinión te merecen las redes sociales, la ley del sí es sí? Estoy juntando dos cosas, pero que bueno, que afectan mucho quizás, ¿no? En esa edad también, ¿no? Bueno, las redes sociales, utilizando correctamente, son útiles, pero bueno, hay que tener mucho mucho cuidado y cuando tienes un adolescente, pues bueno. Y bueno, y la ley sí o sí, yo creo que tiene fallos y hay que corregirla y modificarla porque tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas que en vez de favorecer, yo creo que están favoreciendo a que salga gente a la calle que no tiene que salir. Sí, que a lo mejor ya lo habíamos hablado, que se etiquetan en demasía y a lo mejor con anticipación a lo que debiera de ser, ¿no? Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y también sale en el Congreso de los Diputados.